a Tramoya, lleno de esos chismecitos que a todos nos encantan. A continuación, vamos a revelar los entretelones de lo que será la gala del Miss Venezuela Mundo. Y como siempre, saludamos a mis grandes amigos que hoy vinieron elegantes. Dijeron Miss Venezuela Mundo y buscaron todas esas ropas elegantes con mucho brillo. Todos están como de negro. Los presento a mi gran amiga Atamaica Nazoa. Bienvenida, Atamaica. El señor William Guzmán. ¡Qué elegancia! Pedro Padilla, por supuesto, que hoy se vino con sus pajaritas de mucho brillo y lentejuela. El señor José Gregorio Ortiz, me encanta esa camisa, José Gregorio. Bella, está como para el Miss Venezuela Mundo para que vayamos de jurado. Ahí estaremos, si Dios quiere. El viejitico Daniel Uzcategui, de verdecito. Y ahora sí, directamente desde la Torre Eiffel, bonjour, Mariela Celis. Hola, hola. Mira, que ya estaban combinaditos, llegamos Daniel y yo y bueno, rompimos ese equilibrio. Claro. Nosotros vamos para la fiesta del Miss Venezuela Mundo a comernos esos pequeñitos. Ah, sí, yo voy. Luciano, más, mira, más rápido todavía. Y bueno, te lo tengo, ya que mencionas a Luciano, porque antes de comenzar a darle el movimiento a eso que a mí me encanta, la Sin Hueso, tenemos el honor de recibir en nuestro estudio a quienes este fin de semana tendrán esa gran responsabilidad de animar el certamen, de donde va a salir la sucesora de nuestra actual Miss Venezuela Mundo, la bellísima Gabriela Ferrari. Bienvenidos el guapo, el bello, el galán de galanes, Luciano D'Alessandro. Bienvenido, Luciano. Gracias, gracias por la invitación. Muchas la gracias. Siempre bella, hermosa, con esa cabellera negra. ¿Cómo no olvidarla en ese Miss Mundo hermosa, bella, Tricarolina? Y por supuesto, también tenemos el honor de contar con la presencia del queridísimo productor, el gran Hugo Carregal. ¡Bienvenido! Gracias. Yo quiero comenzar con Hugo Carregal. Bienvenido a tu casa, Hugo, para que nos cuentes todas esas expectativas que tenemos para el Miss Venezuela Mundo. Bueno, las expectativas son muchas. Para mí, en principio, quiero agradecer a Venevisión y a la Junta Directiva que hayan confiado en mi persona y en el equipo que encabezo para realizar este programa. Realmente las expectativas son muchas. Muy poco tiempo para llevarlas a cabo porque este programa comenzó su preproducción hace escasamente 35 días. Todos los que estamos aquí sabemos que un evento de esa magnitud no es fácil consolidarlo y darle un concepto en tan poco tiempo. Pero siempre tengo un angelito que me protege y ese me indicó un camino. Y dentro de los aciertos que he tenido en esta selección está la de contar con Astrid Carolina Herrera y Luciano D'Alessandro. Hugo, antes de conversar con la bella Astrid y Luciano, Atamaica trajo varias preguntas debajo de la manga. Quiero preguntarte sobre algo que pasó ayer en la tarde cuando tarde-noche ensayaban las mises en la quinta. Ajá. Sobre las escaleras en la quinta, caminaba Karen Soto, una de las grandes favoritas, y sufrió una caída que ameritó llevarla a una clínica porque se aporrió bastante un brazo. Sí, afortunadamente no pasó de un susto, no tiene ninguna lesión que lamentar, salvo algunos leves aporreos, unos leves golpes. Y él ya hoy está ensayando y el sábado estará en la pelea, disputando su lugar. Por ahí dicen las malas lenguas que es una de las grandes favoritas, ¿verdad, sí, William? ¿Tienes algo que preguntarle a Astrid, a Luciano? Es la que más suena desde que comenzó el concurso. Ella es reciclada, pues ella fue Miss Costa Oriental en el 2011. Y dentro de esa... Bueno, todos los que estamos aquí somos reciclados. ¿Sí? Todos nosotros igual. ¡Hasta nosotros! Dilo tú. Ahora yo le quiero preguntar a Luciano. Esta actividad nueva de animar para ti, ¿no hace que se cumpla aquello de zapatero a sus zapatos? Bueno, fíjate tú, no es ni tan nueva. Lo que sí es la responsabilidad mayor. Uh-huh. Porque ya he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de experimentar con la animación en Fama, Sudor y Lágrimas, en RCTV, con FTV, con E! Entertainment Television. Lo que pasa es que hay programas de programas y animaciones de animaciones. Esta, que es Miss Venezuela Mundo, es una responsabilidad inmensa, la asumo como tal, pero no es tan nuevo. Obviamente, si hay nervios, porque claro, el,
el programa. Es un programa, el Miss Venezuela, para nosotros es como la arepa, el pabellón. Es una cosa claro. que nos duele y va a estar todo el mundo viéndolo, no solo Venezuela, todo claro. el mundo. Entonces la responsabilidad es mayor, pero... Claro, pasa que tú eres como una arepa de reina pepiada. Sí, bueno, si tú lo dices, pero, chévere. Pero, bien el rey, pero no piensas hacer carrera como animador, ¿no? Mira, no te puedo decir que no, ni si sí, o sí, o sea no es un norte que tengo, pero es una oportunidad que se abre mientras el abanico esté más abierto. Opciones tenga mejor para uno y eso lo hace más integral a uno, al artista. Claro. Mariela, además de preguntarle cómo hace Astrid para estar hermosa. Dale, yo sé porque ella me dio todos esos trucos y una de las cosas que yo cada vez que voy a la playa me pongo una pamela y no agarro mucho sol porque yo quiero estar como Astrid. Además que no estamos hablando que Astrid tampoco tiene muchos años. Pero yo no sé, yo intuyo, Astrid, que tú te estás disfrutando mucho este espectáculo. ¿Me podrías, no sé, comentar un poco cómo ha sido esta experiencia en los ensayos? ¿Qué es lo que más te ha gustado de participar? Hasta ahora no hemos comenzado a ensayar, sino... Ya comienza la carrera, digamos, fuerte esta semana. Pero es un sueño hecho realidad, porque cuando yo llegué a Radio Caracas Televisión, una de mis discusiones con Luis Guillermo González y José Antonio Guevara era que yo quería ser animadora y ellos querían que yo fuera actriz. Y entonces ellos, como para complacerme, dicen, mira, tú nos complaces a nosotros, actúas y nosotros te vamos a poner en el contrato que tú vas a ser animadora. De hecho, lo que pasa es que eso ya pasó tiempo. Yo hice el 2 de oro con el señor Hugo Carregal claro. hace mucho tiempo. ¡Ah, qué bien! Y yo he animado en Ecuador concursos de belleza, así como también en Venezuela, pues en el interior. No es que yo diga que soy animadora, que ese es mi fuerte, pero sí es un sueño hecho realidad. Me siento muy contenta, me siento como carnicito con chupeta. Juguete nuevo. Sí, con juguete nuevo y de verdad espero contar con todo el apoyo de... Porque bueno, realmente no venimos con pretensiones de nada, sino de pasar un buen rato, tratar de hacer lo mejor posible, tratar de gozar de un momento cordial y yo creo que esa es la idea. Los si trazos, hay algo... Astrid, ¿quién te va a vestir? ¿Lo puedo decir? Claro, pero dígalo. Claro. No, porque me dijeron, eso es secreto, eso es sorpresa. Yo te doy permiso. Lo que vamos a guardar como una sorpresa es el segundo traje que vas a lucir. ¿Y cuántos trajes vas a lucir esa noche? Ok, bueno, la primera semana... la primera vez que hablé con Hugo, él me dijo que bueno, que yo me encargara de vestirme con el diseñador que más me agradara. Pero luego me llama y me dice que le di un voto de confianza. Y bueno, yo creo que todos estamos empeñados en que sea un espectáculo maravilloso. Y yo le dije, pero por supuesto, ¿cómo yo no les voy a dar ese voto de confianza? Porque el señor Osmel Sousa dijo, yo quiero que Astrid Carolina la vista a la señora Miriam Rodríguez. ¡Qué bueno! ¡Daniel! ¿Quién te viste, Hugo, a ti esa noche? ¿Quién me viste a mí? Esa es otra. Desde hace 40 años, Sonia Guedes. Que por cierto, también es la que me desviste. Nosotros le pedimos intercambio a Sonia, entonces. pero como esto es una tramoya, hay que tramoyar, ¿verdad? Claro, yo tramoye. Quería preguntarle al señor Hugo Carregal, ¿qué opinó de la candentes declaraciones que dio Ivian Sarcos el fin de semana en la prensa, donde hacía como referencia a que la habían invitado, que no estaba segura si venía, porque tenemos entendido que quizás lo que iba a hacer ella es lo que va a hacer Federica Guzmán. Bueno, fíjate, yo siempre he pensado y he creído que quien iba a hacer las cosas es quien va a hacer las cosas. El destino nos tiene signado nuestro rol y nuestro quehacer diario. Si en el staff de animadores y coanimadores tengo esta pareja estelar y además acompañado por una profesional claro. que es tremenda compañera y además bellísima y que también participó del Miss Mundo como Federica Guzmán, ese era el trío de conductores que necesitaba este programa. Así es. Gracias. Nosotros, claro, por supuesto, hicimos contacto con Ivian Sarcos y de hecho ella va a tener una conversación muy íntima que la van a poder disfrutar el día sábado en el Miss Mundo con Osmel Sousa, en donde Osmel le hace dos o tres preguntas claves, muy puntuales, claves. Muy claves. Incluso una de ellas es, ¿por qué se tardó tanto en aclarar que entre él e Ivian Sarcos no había ningún problema? Se dejó correr un rumor tanto tiempo. Pero la respuesta de ella la tenemos en sábado. Ah, pero sí. Bueno, tremenda primicia. Tremenda primicia. Pedro. Quería consultar un poquito porque toda la prensa ha reseñado que este va a ser un concurso un tanto peculiar donde no hay lentejuelas, no hay plumas, los desfiles han sido pregrabados, los de traje de baño, que el traje de gala posiblemente va a ser un único modelo. ¿Por qué ser un concurso distinto al Miss Venezuela? Mira, yo creo que
termina siendo un concurso distinto y eso lo vamos a ver el sábado a las 10:30 de la noche cuando concluya. Todavía no lo sabemos. Evidentemente un concurso de belleza es frívolo porque estás eligiendo la mujer más bella del país. Lo que hace distinto al Miss Venezuela Mundo es la condición del Miss Mundo, que es que quiere encontrar una belleza integral. El eslogan del Miss Mundo es belleza con propósito. Nosotros quisimos seguir ese camino, este camino que iniciaron 24 aspirantes el día 15 de julio y que comenzaron a realizar tareas que llevaron a que haya el día sábado 12 semifinalistas que no cayeron de los árboles ni vinieron de la nada. Nacieron en una carrera donde trabajaron para lograrlo 24 aspirantes que fueron seleccionadas de más de 100 que se presentaron al casting. Okay, esas 24 tuvieron que narrar noticias en el estudio del noticiero y quien estuvo a cargo de eso fue Eduardo Rodríguez Ollolitti, quien decía, tú sirves, tú no sirves mucho, tú tienes que estudiar. Después las pruebas de canto con Daniel Espinosa, que es hoy por hoy uno de los músicos más renombrados, ganador del Grammy, nuestro querido Dani. Nada más que las pruebas de cualidades como bailarinas las llevó a cabo Mary Cortés, okay, y el inefable Richard Linares, sus cualidades deportivas, claro, y físicas. Este sábado a las 8 de la noche, Venezuela va a estar ir pegada viendo a Astrid Carolina, a Luciano, a Alessandro con la animación y ese gran espectáculo que promete. Atamay, que tiene una pregunta, sí, para Luciano. Tengo una pregunta, más que una pregunta, es un cuento que... Ajá, que aclarar. Luciano estuvo por las Mercedes, en la casa de un famoso sastre, midiéndose unos trajes y todas las señoras que estaban en la parte de dama pasaron corriendo para la de caballero a hacerle foto y foto mientras se medía un smoking azul oscuro, uno negro y todo, y le echaron foto. Te estaban tomando las medidas de la señora. Pero es que lo sabe porque unas amigas de ella que estaban ahí fue que la llamaron. Me llamaron. Que están interiores, ¿ves? No, Luciano. Espero que no me hayan visto en interiores, que me hayan tomado vestido. La amiga de Atamayca le decía, vente, Atamayca. No, que no me vea a mí, que no me vea a mí. Sí, Atamayca decía, tómatela y mándamela. Bueno, y además tú tienes aquí una enamorada perdida que todo el... Allá está la Arceli. Pues créeme que el amor es mutuo. Pero lo rechacé, chicos, lo rechacé. Sí, le gusta que hablar así como malandro. Bueno, cuéntanos cómo fue la historia de las señoras que te cayeron encima. Mira, no, vale, no fue así, ¿qué es eso? No me cayeron encima. Ah. Simplemente saludaron y muy educadas, nos tomamos fotos. Ay, educaditas ellas. Sí, educadas, muy educadas. Pero no fue que me brincaron encima. Así, Chayanne. No, fue algo bien chévere, muy educada, gracias a Dios. Y estaba vestido y ellas también estaban vestidas, por si acaso. Pero por tu expresión, el traje es azul, entonces. ¿Ah? Por la expresión que nos hiciste, el traje es azul. No digo nada. Ah, no digo nada. Daniel. Yo sí sé quién lo va a vestir, pero tampoco voy a decir nada. Yo sé. Yo quisiera saber, Astrid, a ver si nos podía contar un poquito. Tú fuiste una de las Miss Mundo, pues quizás más recordada, y siempre he escuchado que has tenido muy buena comunicación con la señora Morley. Quería saber si en esta oportunidad te comunicaste con ella para participarle en lo que vas a hacer en la elección. Y también la otra vez habías comentado que en tus planes estaba la maternidad. ¿Cómo siguió un poquito ese plan? Bueno, no me he comunicado con Julia en esta oportunidad, pero sí estoy muy contenta por ella porque sé que ha sido uno de sus sueños a lo largo del tiempo. Cuando yo era Miss Mundo, ella quería un concurso especial solo para ella o para su organización. Así que estoy muy contenta por eso. Pero no me he comunicado. No he querido como comenzar a mover cosas que hay que dejar quieto lo que quieto está, ¿no? Y por otro lado, bueno, la maternidad sigue en pie, solo que, bueno, ha sido un proceso largo. Y bueno, nada, hasta que Dios diga que se pueda o no se pueda. Pero estás practicando. Eso sí, Mariela. Eso es lo importante. Eso claro lo importante. Que está practicando para la conducción de Venezuela Mundo el sábado. Se está preparando. José. Mira, Gregorio. Astrid, han pasado casi 30 años y obviamente el concurso este Miss Mundo ha tenido sus modificaciones. ¿Qué mensaje le tienes tú a estas 12 participantes que quedarán en la final para que se enfrenten la candidata que gane? ¿Qué herramientas debería utilizar ella? Como tú conoces muy bien de fondo el concurso, ¿qué le recomiendas tú a esas 12 candidatas, especialmente a la que gane esa noche?
Bueno, yo creo que las falsas posturas siempre están de más. Okay. Yo creo que tienen que ser naturales, espontáneas, sentirse reinas desde el primer momento. Eso le da un toque de seguridad. Pero sobre todo eso, no agarrar falsas posturas, porque eso a la gente se le ve la costura. Correcto. Cuando claro. Tú participaste, digamos, empezaste en el Miss Venezuela, ¿te sentías favorita? ¿Pensaste que podías ganar? ¿Por qué entraste en el concurso? Ay, bueno, ese es un cuento largo. Yo entré en el concurso por Osmel Sousa, que yo era reina de la Academia Militar y él me vio en un cóctel de los Panamericanos del 83 y yo estaba con mi mamá y mucha gente me estaba diciendo para participar, que si en el Miss Turismo y tal, qué sé yo. Y Osmel llama a mi mamá y le dice, dígale a su hija que no firme nada, que yo la tengo vista para el Miss Venezuela. Y mi mamá como que vista para el Miss Venezuela. Se me acerca y me dice, Osmel te manda a decir que no firmes nada. Yo digo, ¿no conoces tú a Osmel? Dice, ahí está, te está mirando. Y entonces con esos grandes ojos azules me decía como que, no firmes nada. Entonces, bueno, ahí comenzó, digamos, esta historia. Pero realmente porque, bueno, nada, mi familia me decían, no importa que no ganes, echamos broma y gozamos un imperio y tal, qué sé yo. Cuando llego al Miss Mundo, de verdad que mis expectativas eran tratar de conseguir algo. Es decir, no venirme con las manos vacías, pero no significaba necesariamente... La corona. La corona. Claro. Es decir, qué sé yo, el Miss Fotogenia, por ejemplo, que lo conseguí. O, por ejemplo, el Miss América. Que lo conseguí. Si yo me venía con algo de eso, yo me venía contenta. La corona. No, yo decía, claro. no llego con las manos vacías a Venezuela, pero bueno, Dios... Sí, y que no pero Dios me dio nada, y mira, se trajo toda la paleta llena. Pero bueno. No, pero en serio, yo decía, si yo llego con el Miss Fotogenia, el Miss América, ¿sabes? Yo por ejemplo, llego a Venezuela con algo. Y no llegué con la expectativa de que yo fuera favorita, pero desde el mismo primer momento que llegué a la primera reunión con las otras candidatas, ellas mismas me hicieron sentir que podía pasar algo importante. Porque claro, llegas al salón y dicen, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Tú eres la que vas a ganar. O sea, eso comenzó a moverse y tú lo sientes ya cuando te comienzan a mirar. Entonces, claro, te vas agarrando seguridad. Claro. No digo la presión, sino el nivel de compromiso, entonces comienzas mayor. Es decir, si me levanto temprano, me tengo que levantar más temprano. Si hago ejercicio en el baño, tengo que hacer más ejercicio en el baño. ¿Sabes? Claro. Todo eso comienza como... Ya pasó de ser como, bueno, algo divertido, vamos a echar... Sí. No, ya va, esto es un trabajo. Mira, yo tengo una pregunta, Luciano, para Hugo. Luciano, antes de la pregunta, me está informando Escutaro que las muchachas tienen que tomarte las medidas esta tarde. Que por favor, ¿es cierto? Estamos rodeados, Dios mío, ¿qué es esto? Ah, bueno. José Gregorio, para Hugo Carregal, ¿qué pregunta mira, tienes? Tengo entendido que la tía Lila no está en este cuadro, en este show, pero me contaron que hay alguien que hizo lo mismo que tía Lila, que llega tarde y... Terminaron las grabaciones muy tarde. ¿Es cierto eso o qué pasó allí? No, fíjate, no, de verdad, no sé a qué te refieres. Ajá, una de tus invitadas dentro del show, de la gala. No, todo el mundo fue muy puntual, todo el mundo fue muy profesional. Ajá. Ya que estás tocando el tema de... ¿Ah? Escoba. Pero déjalo, Tabaica. No quieres soltarla. Dice, escoba, implemento para barrer, ¿no? Ah. Ok. Estoy diciendo la absoluta verdad. Okay. Es más, en el corto tiempo que tuvimos, de verdad, eso logramos... ocurrió anoche específicamente. ¿Cómo? Ocurrió anoche específicamente, en una grabación. Ah, pero no es la parte de musical. No, perdón. Hombre, pero como hablaste de la tía Lila, yo pensé que estabas hablando de la parte musical. No. Si es verdad, hubo un pequeño inconveniente con el transporte que la tenía que llevar a la quinta. Y no llegó tarde. Llegó a buena hora, lo que pasa es que el proceso de maquillaje, de peinado, para una Miss Mundo, no es lo mismo se que... Se tardó 3 horas peinándose. ¡Escoba! Sí, se demoró un poquito, pero eso es parte de la conversación esta íntima, claro, que hablamos entre Osmel y... Y la que te conté. Y Bian Salón. Sí me gustaría hacer un hincapié en lo siguiente. Ningún programa lo hace un productor, ¿ok? Y yo, honor a quien honor merece. Tengo un equipo de trabajo reducido, pero de grandes profesionales. Sí, señor. Ok. Douglas Hernández, Yareisi, Rocky, Edgardo, Randy. Tenemos el trabajo de 2 excelentes directores que se conjugaron para llevar adelante esto, que es Eduardo Pérez.
y Eric Simonato. Además, dentro de ese equipo de producción, quiero agradecer la participación de todos los departamentos de Venevisión que espontáneamente, después de la primera reunión de trabajo que tuvimos, se convirtieron en coproductores. Qué bueno. Desde Loli, coordinadora de pautas, pasando por Grisel en utilería, la gente de escenografía, Silvia, Carmelina y un tipo que es extraordinario como colaborador, que es el director de arte, pero que de verdad está siempre unido a la producción, que es Francisco García. Y una especial mención también para Andresito, Andrés, nuestro querido compañero que en Sábado Sensacional lleva una labor muy importante y que le pedí a Elena y a Luis, los productores, si me lo podían prestar por un ratico, y accedieron. Y Andrés se está encargando de escribir todas las palabras que van a pronunciar los animadores. Seguro que alguien se me olvida, porque a mi edad el Alzheimer hace estragos. Este sábado, pero bueno, todo Venezuela estará pegado en las toques. Sí, por supuesto que sí. Y quiero aprovechar esta oportunidad para manifestar mi agradecimiento público hacia el señor Hugo Carregal por haber pensado en mí para la conducción de este evento. Sé que es una gran responsabilidad. Espero no defraudarlo, así como espero no defraudar a toda Venezuela.